Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Buenas tardes, bienvenidos a Los Dominicanos Primero, un espacio para promover a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estamos juntos en este 25 de septiembre del año 2015. El estado del tiempo, meteorología, vaticina lluvias para las últimas horas de la tarde, así la vamos a esperar, y la temperatura decaerá en aproximadamente 29 a 27 en horas de la noche. En estos momentos tenemos temperatura de 32 grados Celsius. En el espacio de hoy haremos un homenaje póstumo a las hermanas Mirabal. Para que se conmemora hoy, y muy apenadamente, el 55º aniversario de aquella masacre de las hermanas Mirabal en la carretera que conducía, o que conduce todavía, no sé, hace mucho que no ando por ahí, desde la cumbre, donde estaba el cuartel de la policía, hasta la carretera cercana a la entrada de Moca. Hablaremos, conseguiremos detalles de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Y también, dentro de nuestro programa de hoy, haremos un espacio más o menos de 10 o 12 minutos para recordarles a los maeños ausentes que hoy se conmemora el 133 aniversario de la fundación de la provincia de Valverde, cuya capital es Mao. ¿Y qué quiere decir Mao? Mao quiere decir río, los dos ríos entre, y la arena en el medio, como Mesopotamia, que es el nombre, que entra de un lado y de otro. Mao está por un lado, río Mao, y por el otro lado el Yaque del Norte. ¡Bravo! Bravo, es que junto al fallecido Reinaldo Filpo, también José Guillermo Suez, Luna, a ver quién más, Roberto, y vamos a un día sí, un día no, a Mao, en el tiempo aquel, que los linieros de Mao estaban en la Liga de Verano del Cibao. Hace ya muchos años, ha llovido mucho desde entonces. Vamos a iniciar este espacio de hoy, Los Dominicanos Primero. El Pilón Video. Cuando lo hagan fiestar, es la primera en bailar. Y la música que quiere, es merengue pa' gozar. Y la música que quiere, es merengue pa' gozar. Después de la medianoche, lo le empieza a alborotar. Después de la medianoche, lo le empieza a alborotar. Y me pide que le toque, sin poner pa' merenguear. Y me pide que le toque, sin poner pa' merenguear.
cuando Lola va a fiestar, es la primera en bailar, y la música que quiere, es merengue para gozar, y la música que quiere, es merengue para gozar, después de la medianoche, Lola empieza a brotar, después de la medianoche, Lola empieza a brotar, y me pide que le toque, si pone pa' merenguear, y me pide que le toque, si pone pa' merenguear. Que Lola baila bien, y mirando cómo gozas, caramba, me divierto yo también. ¡Sí! Tócame la sinfonía, tócamela con sabor, tócame la sinfonía, mi vida, tócamela con sabor. ¡Tócame ahora la sinfonía! Al inicio del programa escuchábamos al inquieto y duradero Joseito Mateo, que pasa ya de los 90 años. Pasó hace varios, él sin darse cuenta. Se metió en el patio de Joseito una vez más después de haberlo vendido. Y ahora no sé en manos de quién está el patio de Joseito. Con su conjunto típico escuchábamos Tócame la Sinfonía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar algo de trágico acontecimiento ocurrido en el año 1960 del asesinato de las hermanas Mirabal. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego.
Escuchábamos esta canción dedicada a las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patria, escrita de Víctor Víctor. Quizás Sonia Silvestre no tiene la culpa. Víctor Víctor no tiene la culpa. Ni tampoco doña Aida Cartagena. Lo que siempre nosotros hemos dicho, que por qué echaron a un lado a un hombre que, no estando en ningún complot, que supuestamente no era ni trujillista ni político, en el momento de partir hacia Puerto Plata, no apareció el chofer de las hermanas Mirabal. Y el vecino, Rufino de la Cruz, se ofreció para llevarla y traerla a la cárcel de Puerto Plata y el regreso a Salcedo. Pues siempre se omite a este hombre, que probablemente fue el que más castigos recibió por ser hombre, por tener más duración de vida. Fue viernes, aquel 25 de noviembre de 1960, hace hoy nada más y nada menos que 35 años. Fue la primera vez que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa fueron vistas con vida antes de ser asesinadas por órdenes del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo, junto a Rufino de la Cruz, el chofer que la trasladó desde Salcedo a Puerto Plata, donde visitaron a sus esposos detenidos por cuestiones políticas por la dictadura de Trujillo. Dede Mirabal, la única hija de Mercedes Reyes. 55, no 35. Yo dije 55 años hace de eso. Decía que Mercedes Reyes, que sobrevivió a la tiranía de Trujillo, recordaba siempre que la entrevistaban el dramático momento en el que tuvo que reconocer los cadáveres de sus hermanas en la morgue del Hospital José María Cabral Ibáez, aquí en Santiago, donde fueron traídos los cadáveres tanto de las hermanas Mirabal como de Rufino de la Cruz. El acontecimiento ocurrido a muchos pies de distancia de la carretera, el bombero de aquí de Santiago, que sacó los cadáveres, porque nadie se atrevió, porque estaban muy mal destrozados, era el mismo que salía con, que podía hablar de dos voces diferentes cuando salía por las calles a exhibir a Quinavín y Boquepiano, dos muñecos que él manejaba muy bien. Y además, que era el que preparaba el mambá, salía a vender el mambá, que no sé de dónde vino, porque eso es pasta de maní. Pero así lo acogimos cuando éramos muchachos. Bambá con casabe. A veces con el casabe mojado y a veces sin el casabe mojado. Así a lo seco. Y no tiene el mismo sabor. Ahora usted va a comprar mantequilla de maní
y el sabor no es el mismo en aquellos tiempos. Cuando la única sobreviviente de las hermanas Mirabal, su hermana, única hija de Enrique Mirabal y Mercedes Reyes, esta última sobrevivió, como ya habíamos dicho, y fue a José María Cabral Ibáez. Dijo en esa oportunidad, dos estaban en una camilla y la otra en el suelo. Describía quien se hizo madre de los seis hijos dejados en la orfandad por sus dos hermanas. En este vil asesinato a las denominadas mariposas fue la gota que rebosó el vaso. La indignación de la población era general y los días de Trujillo comenzaban a contarse retroactivo. Este crimen político contra mujeres que enarbolaban la bandera de la libertad fue el motivo perfecto para que desde 1981 los militantes en favor del derecho de la mujer observen el 25 de noviembre, día como hoy, el Día contra la Violencia. 9 días después de este tétrico acontecimiento, y que fue mandado por los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, que tenía su hogar en una parte de donde estaba el aeropuerto y la base aérea. Ahí estaba el sitio como cuartel militar de la gente del CIN. Estos fueron señalados, y no era para menos, que habían tenido la mano ensangrentada en el momento de las hermanas Mirabal, de su asesinato. Esa fecha, el 25, que no se supo en el país hasta el día 26, al mes de diciembre de 1962, 63, estoy un poquito equivocado, tengo que bajarle 10, porque el hecho aconteció en 1960, pero en 1961, ya en el mes de enero de aquel año, estando en la Escuela México, en el octavo curso, ahí teníamos un grupito, Dager, Manuel, los nombres que trato de recordar, Gladys, Altagracia, Tito Roque, Fernando, había un grupo, pero en ese grupo unos cuantos estábamos a la vanguardia con ese asunto. Uno, el hermano de ahora se me fue el nombre, el dueño de la emisora radio, bueno, el hecho fue que un grupito nos juntamos para ir a una misa secreta que se celebró en la catedral
Santiago Apóstol, de 9 a 10 de la mañana, a puertas cerradas. Nos repartieron folletos que fuimos lanzando por la 16 de agosto y llegamos hasta la iglesia. Lo que estábamos ahí, el hermano de Marco Tulio Cepeda, era uno Domingo, que murió el día pasado. Él era uno de los compañeros de la escuela, el más alto de la escuela, era él, y sobre todo el curso, y estaba Miguelito, un bucatalento y bucapleitos de Pueblo Nuevo, y estaba también el hijo de una de un dueño de una zapatería. Bueno, ese grupito lo fuimos a la iglesia. Al día siguiente, que fue jueves, cuando llegamos a la Escuela México, nos estaban esperando los agentes del CIN con una lista que le había suministrado doña Blanca Baca, la señorita Blanca Bájaro, y la, por obligatoria, la secretaria de la señorita Blanca era la madre de Radamés Gómez Pepín. Ella dio los nombres, pues algunos llegamos a parar al cuartel aquí de la Fuerza Aérea. Nos consultaron. Lo tenía, era menor de edad, no llegaba a los 17 años todavía y ya cursaba el octavo curso en la México. Y ahí el jefe de esa de ese cuartel había estado días antes en Radio G Musical en horas de la noche en que yo controlaba para saludar a Ney Flores, uno de los mejores locutores que tiene el país, que tuvo el país. Y él habló conmigo. Yo no le iba a decir que yo no estaba en la iglesia, pero sabía que ellos tenían la relación y algunas fotografías del grupo de alrededor de 10, 12, era el octavo B, el octavo A de la México. Doña Flor era la profesora. Y bueno, él me dijo, muchacho, ¿y qué tú haces aquí? No sé. Dije, no sé. Estuve llegando a la escuela. ¿Y qué tú hiciste ayer? Nada. No pude ir porque tenía gripe. Bueno, pues me dijo que se fuera, que me fuera. Y castigaron a los demás, que después estaban bravos conmigo porque creían como que yo había dicho, pero delante de todos fue que se hizo el conteo y estaban 3 días después otra vez en la escuela. Lo único que me tronchó fueron las notas porque me pusieron un 20 para el mes de noviembre, en una ya anotación hecha, que era de 98, en historia, y 96 en aritmética. Bueno, ya eso está lejos. Este vil asesinato, repito, generó, volviendo al hecho de la Semana Mirabal, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 17 de diciembre de 1999, a través de la Resolución 54-133 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional
de la eliminación de la violencia contra la mujer. A través de los años, la Organización de las Naciones Unidas ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. El año pasado, el subsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la violencia sexual y basada en el número, en el género, es la forma más extrema de la desigualdad global y sistemática que sufren las mujeres y las niñas. Patria dejó en la orfandad 3 hijos, a Fidel Raúl Ernesto, Noris Mercedes y Nelson Enrique González Mirabal. Minerva dejó sobreviviente a sus hijos, Minerva Josefina Minú, ahora candidateándose para la presidencia de la República, Manuel Enrique y María Teresa. Tuvo a Jacqueline. Solo Minú se ha involucrado en la política, al igual que su madre. Los restos de las mariposas descansan en su casa materna, convertida en museo en Ojo de Agua, municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Así cerramos este capítulo de recordar a las Hermanas Mirabal en este 55º aniversario de este fatídico hecho cometido por agentes enviados por el tirano Trujillo a decapitar, a matar, a machacar a las Hermanas Mirabal y al conductor del vehículo Rufino de la Cruz. El Pilón Video. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña. Por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor. Aquí estamos una vez más a través de Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Qué bueno que estamos juntos una vez más en esta
maravillosa ocasión para poder hablarles del municipio de Mao y la provincia de Valverde. Pero antes de esto vamos a escuchar la primera vez que se habló de bachata en el país y que resultó ser como muy, muy difícil de asimilar qué era bachata en ese tiempo. ¿Por qué se decía bachata? Mayormente el nombre de bachata eran esas canciones que en ocasiones se le sacaba la lengua. Ah, es una bachata. No, hombre. Pero ese nombre desapareció y volvió al tapete en un trabajo hecho por una empresa disquera, la Rodman Record, desde Miami, para dos voces desconocidas en el país, Fran Seara y Audrey Campos. Nadie las conocía. Ellos hacían algunas presentaciones de gratis, otras presentaciones de amigos, y uno de los ejecutivos de la casa disquera se embelesó una de esas noches para oír cantar a este dúo o dueto de Fran Seara y Audrey Campos. Vamos a escuchar esta canción de la primera vez que se habló de bachata en el país, y estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando del año 1992, cuando se encaramó el nombre de bachata a los cantantes populares. Hacia el sofá y un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y al desnudo en el salón, no han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá la historia pasada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos esto a orillas del beso. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero. Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la decisión. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacerme sexo a orillas del beso. Ven y te explico lo nuestra habitación, una paloma y un jilguero, en vuelo de estación, emigrando al árbol del río.
En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Las 4 de la tarde, 38 minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso cada día más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted, así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país, como el buen vecino, no falla. Ven que Montecristi te espera, una histórica ciudad, un paseo en bicicleta, disfrutar un día de pesca, pasear por los manglares y el refugio de sus aves. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad, hoteles y restaurantes, el reloj con sus campanas, aventura en la mañana y la quietud de sus playas, la belleza de sus caños, el arroz y sus bananos. Ven a Montecristi, ahí yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven a Montecristi, yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro dan muy rico chapuzón. Ven a Montecristi. Yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval. Ven a Montecristi. Ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo. Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall. Teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, La Fuente. Teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted, en Colinas Mall y Plaza Ulloa, La Fuente. Te esperamos para servirte mejor. ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo haciéndote padrino de los comedores infantiles de Cáritas Arquidiocesana. Llámanos al 582-7262. Los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Ayúdalos a crecer sanos. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Continuamos con los dominicanos primero. Aquí está Wilfrido Vargas con los beduinos. Esto no lo aguanta nadie. Todo está subiendo cuando parará, el pueblo subiendo y no
estos días pasados a mi mujer di que yo, mami, ya dimos el palo, nuestro asunto se arregló, ya vamos a trabajar. Tenemos ropa y comida, no tenemos que pensar en el costo de la vida. Y alegres y cantando nos sentamos a esperar, pero el tiempo va pasando y la cosa sigue igual, y ando para arriba y para abajo, doblando esquina y hacer, ando buscando un trabajo, aunque tenga frontera. Carne de vaca 2 pesos, la de puerco ni se ve, no hay mantequilla ni queso, y un lujo tomar café. Está subiendo, ¿cuándo parará? Y el pueblo subiendo y no aparecerá. Todo está subiendo, ¿cuándo parará? Y el pueblo subiendo y no aparecerá. Y esto no lo aguanta nadie, y esto. Pescado a 1.50, pollo gringo a 1.30, y una librita de arenque me cuesta 1.60. El aceite de maní, casi 8 pesos el galón, y aunque se produce aquí, se trata con la inflación. Está subiendo, ¿cuánto parará? Amistad, las 4:47 minutos en la tarde, tal como habíamos señalado en el inicio del programa, queremos rendirle un homenaje con motivo del 133 aniversario a la provincia de Valverde, su capital Mao. El ayuntamiento y el Comité de Historia de Mao celebra hoy el 133 aniversario de la fundación del municipio,
con actividades que incluyen el reconocimiento de 6 destacadas personalidades y una institución de servicios a niños especiales. Dentro de los festejos, a las 5 de la tarde comenzará en el mercado público remozado, en la gestión del alcalde José Peralta Castellanos, quien estará acompañado de los miembros del Consejo de Regidores que preside Julio César Esteves. La nueva plaza llevará el nombre del destacado munícipe Milet Ará, quien fuera alcalde y luego gobernador en el año 1965, año en que él fue asesinado mientras viajaba a la capital a participar a una reunión con el profesor Juan Bosch. La provincia de Valverde tiene el nombre de uno de los próceres dominicanos, José Desiderio Valverde, quien cuando se inició el movimiento independentista dirigido por los trinitarios tuvo un papel destacado junto a Domingo Pichardo, Pedro Tapia, Ezequiel Guerrero y otros. También participó valientemente en las batallas de Sabana Larga. Se cree que el nombre de Mao es un vocablo indígena taíno y estudiosos creen que su significado es milagro. Sin embargo, predomina la creencia de la significación de tierra entre ríos. En este caso, en Paramao, los dos ríos, el río Mao y el río Yaque. Dentro de esos dos ríos está la ciudad de Mao. Las fiestas patronales de Mao se celebran en honor a la Santísima Cruz, iniciándose a partir de 1872. A partir del año 1973 se celebra el 14 de septiembre, por recomendación del Concilio Vaticano II. Los días 9 hasta el 18 de diciembre se celebran las fiestas dedicadas a la patrona del pueblo de Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza. También está la fiesta de San Antonio de Padua, en Laguna Salada, Perpetuo Socorro, San Roque y la Altagracia, cuyas celebraciones se hacen con diversas actividades como fogatas, presentaciones artísticas, corridas de burros, corrida de toros, entre otras. También forma parte de la tradición del famoso Carnaval de Mao, en el que se desfilan comparsas y carrozas. En su historia de posesión del área, en 1492, Cristóbal Colón, en su segundo viaje al Nuevo Mundo, construyó la fortaleza Esperanza en los alrededores del municipio que lleva su nombre y en el corazón del país. En 1606, los orígenes de la provincia se remontan al año en que ocurrieron los llamados o las llamadas devastaciones llevadas a cabo por Osorio en las villas de la banda norte de la isla, y los habitantes de esas villas despobladas se establecieron y fundaron el Hato de Mao a la orilla del río del mismo nombre. En 1801, el 9 de enero, ocurre el combate de Sábana de la Mao, o Sábana de Mao, entre haitianos españoles y ateros, frente a las tropas francesas. En 1863, el 22 de agosto, en el lugar de La Barranquita, los generales Gaspar Hernández y Pedro Pimentel libraron una feroz batalla en contra de las tropas españolas. En 1869 se construye
la primera iglesia de Mao de madera y techada de cana. En 1875, el decreto 1441 del 5 de agosto, el poblado de Mao fue erigido a puesto militar de la provincia de Santiago con el nombre de Santa Cruz de Mao. En 1882, el 25 de noviembre, el poblado de Mao fue elevado a categoría de municipio. En 1904, fecha 7 de enero, por decreto 4357, le fue cambiado el nombre a la común de Mao por el de Valverde, para honrar al prócer de la independencia José Desiderio Valverde. En 1908 se inauguró con el nombre de Dolores el primer parque municipal de España. La provincia de Valverde tiene una economía basada fundamentalmente en la agricultura, con más de 300.000 tareas cultivadas, pues su territorio enclavado en el Valle del Cibao Occidental. El principal cultivo de la provincia es el arroz y luego el guineo, que se exporta por el aeropuerto o por el puerto de Manzanillo o Montecristi. Además de los rubros mencionados, en la provincia de Valverde se cultiva la cebolla, el plátano, la habichuela y el maíz. Supuestamente, esta provincia tiene 58.320 habitantes y los datos estadísticos dicen que hay 214 personas por kilómetros cuadrados en las áreas terrenales, 252 kilómetros o por kilómetros cuadrados. La estadística nos dice que la extensión superficial de Valverde es de 823.33 kilómetros cuadrados. La población hasta hace algunos años era de 160.393 habitantes, de los cuales hombres habían 96.647 y mujeres 88.643 mujeres. Así es Mao Valverde. Aquí le hemos hecho un recuento de Valverde Mao en este 133 aniversario de la fundación. El Pilón Video. Vida de prisa, vida mía, que amanece y te espero con mi potro en el maizal, a llevarte a mi sierra donde crece un pinar que se adormece al rumor de un manantial. En mi rancho serás reina de mis lomas, bajo un cielo que acaricia tu esplendor, entre arrullos de calandrias y palomas, de frescores y de aromas, será un sueño nuestro amor. Allá en la sierra de Mao tengo un conuco sembrado, pa' mi mujer, tengo mi potro domado, tengo mi gallo traqueado, llevo mi amor a mi lado, que
más querer. Tengo caballo, tengo mujer, tengo mi gallo, ¿qué más querer? Tengo caballo, tengo mujer, tengo mi gallo, ¿qué más querer? Dejamos con la voz de Guaranex Aquino, el grande de la radiodifusión y del más conocido tal vez de todos los maeños, con este merengue dedicado al corazón de Mao. Tengo caballo, tengo mujer, tengo mi gallo, ¿qué más querer? Tengo caballo, tengo mujer, tengo mi gallo, ¿qué más querer? A mi querido pueblo, Mao, la ciudad de los bellos atardeceres. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, amplitud modulada HIJM, Radio Amistad. Una emisora con sentido familiar para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. 5 de la tarde en la República Dominicana.